¿Qué tal, hijos de la Pachamama? Bienvenidos a un nuevo video de Clouds.7. Como se pueden dar cuenta, miren para atrás, tremendo paisaje que tengo. Y claro que sí, es el puerto de Pisagua. Un puerto el cual fue peruano y el día de hoy es chileno. Y quizás a los que les gusta la historia, de verdad que les encantaría estar aquí, porque yo creo que es uno de los lugares más históricos que tiene Chile y quizás el mundo. Ya que aquí en 1879 ocurrió el primer desembarco anfibio en la historia moderna del planeta. Y fue aquí, y el día de hoy te contaré este increíble historia. Vamos para allá, hijos de la Pachamama. Y bueno, hijos de la Pachamama, ya hemos llegado a Pisagua, que es el lugar que tenemos acá. Miren, como se pueden dar cuenta, está esta calle y allá termina, y luego termina allá. Es un poblado muy chiquitito, pero a la vez muy antiguo. Es impresionante las casas, miren, en las casas muy antiguas, es como que si haya quedado detenido en el tiempo este poblado y está aquí en medio de la nada. El pueblo más cercano es Iquique, bueno, la ciudad más cercana es Iquique, que está a 2 horas. Y estos son los poquitos autos que tiene el poblado. Allá veo 3 autos, aquí veo un auto y puedo encontrar solamente un negocio en el pueblo que está un poco más allá. Es de verdad hermoso, quizás para algunos sea feo porque son casas antiguas, pero para mí, que me gusta la historia, es realmente hermoso. Como les dije al principio, este es un pueblo en el cual ocurrió el primer desembarco anfibio en la historia moderna del planeta, y está aquí en Sudamérica, está aquí en Chile. Y miren, como se pueden dar cuenta, hay monumentos a la guerra del Pacífico, al desembarco. Para allá tenemos cañones. Y es así, un pueblo veterano de guerra que literalmente no tiene nada que envidiarle a un pueblo de la Segunda Guerra Mundial. Pero quizás no muchos chilenos lo conocen y quizás no muchos chilenos conocen esta historia, y el día de hoy te la contaré. Rafael Sotomayor, que era el ministro de guerra en ese momento aquí en Chile, ideó un plan para poder dividir las fuerzas aliadas, que eran Perú y Bolivia, en 2. La idea de él era meterse entre medio de las 2 fuerzas que estaban entre Arica e Iquique, y la mitad de ese punto estratégico era exactamente el lugar donde estoy ahora, Pisagua. Aparte, era un punto estratégico ya que llegaba el salitre por el tren y tenía cerros gigantes, y era un pueblito pequeñito pero muy importante. El problema de los cerros gigantes es que arriba estaba lleno de artillería, entonces era un lugar muy difícil, tal cual fue quizás el Morro de Arica, algo muy parecido. Lo primero que hizo el ejército chileno y la armada chilena, obviamente, es, ahí tenemos el pueblo, ¿cierto? Y para el lado de acá tenemos una bahía bastante grande, y esto, imagínense que estaba lleno de buques chilenos de guerra. Y lo primero que hicieron fue, el día antes del desembarco, bombardear todo este lugar donde estoy parado ahora. Ellos se dedicaron a bombardear y preparar el lugar para el desembarco que vendría de las tropas futuramente. Pachamama, al lado de allá tenemos el pueblo de Pisagua, por acá tenemos el Pachamóvil, y el día de hoy me acompaña mi papá, que me quiso acompañar, y también tenemos acá a Rodrigo Carmona, que me quiso acompañar el día de hoy. Soy autodidacta de la Guerra del Pacífico y vengo a acompañar acá a Klaus a hacer el video en Pisagua sobre el desembarco. Y miren, hijos de la Pachamama, al sector de acá tenemos una playa pequeña y el sector de allá tenemos un cementerio. Ya, esta playa probablemente puede ser Playa Guata, como puede ser una de las playas cercanas que hay acá a Playa Blanca, que fue donde se hizo el desembarco más masivo, digámoslo así. En la parte de arriba del cerro tenemos un cementerio simbólico de la Guerra del Pacífico, que es seguramente donde cayeron soldados y fueron enterrados ahí. Seguramente después fueron sacados de su tumba y quedó esto como simbolizando los caídos en el desembarco. Miren, tremendos cerros. Allá está el Pachamóvil, para que tomen un poco la dimensión del cerro. Es gigantesco. Y allá se ve como que está cortado, pero para arriba sigue aún más el cerro. De verdad es impresionante. Y miren, algo de los que me ha llamado la atención son los huesitos que hay aquí. Todo ese sector son puros huesitos humanos. Supongo que son humanos. Bueno, un plato ahí y prendas de vestir ahí. Miren acá. Tenemos otro huesito más. Otro huesito más. Y así está todo lleno de huesitos. Hemos llegado al cementerio simbólico. Acá dice a los héroes
de Pisagua, 2 de noviembre de 1948. Fue el día que pusieron esto, porque el desembarco fue, como todos saben, en 1879. Y está lleno de cruces muy bonitas, al igual como lo han hecho con los veteranos de la Segunda Guerra Mundial. Cruces estándares. Y se ve bastante bonito este cementerio de Pisagua. Wow, jamás pensé que iba a estar aquí, bastante bonito. Y bueno, hijos de la Pachamama, hemos llegado aquí al sector del desembarco de Pisagua. Como pueden darse cuenta, a mi espalda está el pabellón nacional, no sé si se ve en la cámara, y para acá tenemos un pequeño monumento, el cual es en honor a las personas que aquí cayeron. Wow, miren, aquí está el monumento y dice: los soldados de ingenieros de hoy a los heroicos zapadores del ayer. Muy bonito. Y para acá tenemos más escaleras y para allá más letras con el mapa del desembarco, igual que en la batalla de Dolores, que también está eso mismo. Y si nos vamos para el lado de acá, wow, tenemos el lugar del desembarco. De verdad, impresionante, si es que miran hacia allá. Tremenda montaña, imagínense los soldados peruanos ahí arriba y bolivianos disparando. Y por aquí unos botecitos chilenos desembarcando aquí y llegando a la playa. Acá fue el desembarco principal, digamos. Esta es Playa Blanca. Los botes que vinieron con el contingente, 450 hombres en primera, algunos chocaron con las puntas que se ven allá, otros desembarcaron ya con el agua a la cintura y llegaron a la playa donde estaba lleno de peruanos y bolivianos, que disparaban desde la misma playa y después en parapetos que tenían aquí en los cortes de los cerros. Se supone que en esos tiempos la línea del tren y los cortes de los cerros servían de parapetos para los aliados que disparaban desde la altura, o sea, fusilaban a los chilenos que venían entrando en primera instancia. El primer desembarco duró aproximadamente más de media hora, a lo mejor una hora, en llegar a la segunda oleada chilena, porque los mismos boteros, los remeros que venían en los botes, se bajaron y tomaron las armas y dispararon. Entonces después hubo que obligarlos a volver a tomar el bote y volver a buscar más gente. Aparte ya, bueno, se estaba preparando el segundo desembarco. Y bueno, hijos de la Pachamama, ahora vamos bajando al lugar histórico, que es la playa del desembarco anfibio, el primero en el planeta. Y miren, este es el camino. Igual falta una escalerita, algo así como para el ámbito turístico que venga hacia acá, porque aquí vemos uno más uno, su confort con, no sé, y así. Y bueno, hijos de la Pachamama, hemos llegado al sector de la playa. Uno de los lugares históricos más importantes en Chile, sin lugar a dudas, ya que fue el desembarco anfibio más grande que ha existido en la historia de Chile y también el primero en la historia moderna de la humanidad. Es que de verdad es impresionante estar aquí porque te das cuenta las personas que venían llegando aquí corriendo. Imagínate en este momento donde estoy parado cuántas personas quizás murieron. Y si nos miramos hacia arriba, miren tremenda geografía. Wow, es impresionante que de ahí arriba te estén disparando. Es como imposible llegar ahí arriba y los soldados chilenos lo hicieron. Es que de verdad es una geografía más compleja incluso que quizás el desembarco en Normandía en Francia. Es impresionante. Y bueno, hijos de la Pachamama, ¿recuerdan que les dije que los buques de la Armada dispararon hacia Pisagua, lo bombardearon, prepararon todo para que los soldados bajasen y llegasen a este lugar? Bueno, una vez que bombardearon, los pequeños botes empezaron a recorrer y empezaron a ver dónde podría ser el mejor punto para desembarcar. Y eligieron este, en donde estoy ahora. Cerca de las 9 y media de la mañana comenzaron los primeros botes a llegar a este lugar y cerca de 1.350 personas o soldados bolivianos y peruanos estaban disparando desde las alturas. Y de verdad que les digo desde las alturas porque los cerros son gigantescos. Yo creo que no se lo imaginan ni en Santiago ni en ninguna otra parte de Chile. Te vas a encontrar con cerros así tan parados. Es de verdad impresionante. Los desembarcos fueron en oleadas y el primer desembarco, al igual que como han visto en El Soldado Ryan, los que han visto la película, llegaron aquí y fueron los que recibieron el impacto más fuerte. Aguantaron lo máximo posible hasta que llegasen sus otros compañeros. La historia cuenta de que cuando desembarcaron aquí, hasta los mismos remeros trataron de acoplar con ellos. La primera oleada fue prácticamente un caos porque era la primera vez que llegaban a territorio peruano en la guerra del Pacífico. Algunos chocaron contra las piedras, se dieron vuelta, otros tuvieron que bajarse del bote con el agua hasta aquí y empezar a caminar mientras las disparaban desde arriba. De verdad fue todo impresionante en este lugar donde estoy ahora. Ya a las 11 de la mañana comenzó la segunda oleada y fue ya la que
espantó más a los bolivianos y peruanos y empezaron a arrancar. En total y como conclusión, fueron más de 10.000 hombres el desembarco, y jamás la historia se había visto un desembarco tan grande, y fue aquí en este lugar que de verdad es un lugar histórico para Chile y también para el mundo. Klaus, esa bandera que está ahí, en ese montículo de piedra, digámoslo así, esa fue la primera bandera que se instaló en territorio peruano, la primera bandera chilena que se instala en territorio peruano en la Guerra del Pacífico. El teniente Juan Amador Barrientos, quien con 15 soldados tomó el mando de su bote, desembarcó y tomó la bandera para darle ánimo a los soldados, ya que esto estaba lleno de soldados aliados peruanos y bolivianos, disparándole, o sea, ellos desembarcaron una lluvia de balas. Él tomó la bandera, subió al cerro, clavó la bandera, lo cual subió el ánimo y el estima de los soldados, les dio mucho más valor, y eso provocó los festejos de la escuadra, que dispararon cañonazos al ver la bandera flameando acá en playa peruana. Así fue finalmente como este lugar pasó de ser peruano a chileno, y el plan del ministro de guerra funcionó a la perfección. El ferrocarril fue chileno, dividió al ejército aliado entre Arica e Iquique en dos, y todo este sector fue tomado por los chilenos. Y miren, de verdad, impresionante, acá tenemos las olitas, y como les dije, habían algunos botes que chocaban contra esas piedras guaneras que están ahí, que tenemos esas dos, y se daban vuelta. Entonces los soldados tenían que venir para acá todos mojados con el armamento arriba y pasar por acá. Se dice también que muchos se sacaron las botas rápidamente y comenzaron a subir todo eso a pata pelada, literalmente sin zapatos, sin botas, y comenzaron a subir hacia arriba, ya que las botas estando mojadas les molestaba mucho. Y es que de verdad yo creo que en la cámara no se alcanza a ver esta muralla de arena, porque es impresionante, de verdad es impresionante, no sé qué más decir. Y ustedes en la casa quizás vean y digan, ah, es un cerro normal, pero no, es gigantesco hasta de arriba, no cualquier persona hace eso, y los soldados en ese tiempo se las mandaron, es impresionante, de verdad, quedo corto con esa palabra, porque miren, hacia arriba. No se nota en cámara, estoy seguro, pero lo que hicieron ellos fue realmente aplaudible, y Chile merece conocer la historia y lo que ellos hicieron en este lugar, porque fue algo realmente patriótico y no cualquier persona lo hace. Y miren, hijos de la Pachamama, acá tenemos piedras que apuntan hacia allá. Quizás los soldados peruanos que estaban aquí, en este lugar, esperando a los chilenos que venían en sus botes, estaban escondidos acá en este mismo lugar disparando hacia allá. Todo puede ser posible, ya que estas son las únicas cosas que no se han movido. Todo lo demás quizás lo ha movido el hombre, pero las piedras son las que siempre quedarán aquí. Mira, para mí, el desembarco anfibio, yo creo que nadie más en la historia va a poder superar algo como lo que se hizo acá. El hecho de desembarcar bajo fuego enemigo ya es muy difícil. O sea, murieron muchos chilenos tratando de incluso de bajar de los barcos, ni siquiera llegaron a tocar tierra. Y después el hecho de subir ese tremendo cerro, donde los peruanos y bolivianos estaban parapetados en cada corte del cerro, es muy difícil. O sea, esto va a ser irrepetible. Y el valor que tienen que haber tenido los chilenos en ese momento, o la gente de Zapadores y Atacama, que fue la que se embarcó acá en primera instancia, por ejemplo, es demasiado. O sea, no se va a volver a repetir. Y bueno, hijos de la Pachamama, le doy las gracias a todos los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estoy aquí. Si es que quieren ayudarme, pueden, aquí les va a salir el link, y con $1 o $5 para poder llegar a lugares como estos. Y bueno, siempre doy regalitos a los de Patreon, y esta vez les sacaré un poquito de arena de la playa quizás más importante que ha tenido Chile en su historia, y es la playa del desembarco de Pisagua. Y bueno, vamos a sacar un poquito de arena y se lo enviaré a sus casas gratuitamente, porque gracias a ellos también estoy aquí. Aquí tengo dos bolsitas con arena del desembarco de Pisagua. Quizás para algunos no sea tan importante, quizás para otros que conocen la historia y saben lo que pasó aquí, cuántos chilenos dieron su vida por llegar hasta arriba y poder defender al país, le tendrán el valor de lo que significa esto. Así que bueno, se lo enviaré gratuitamente a las casas de los que me apoyan en Patreon,
La semana voy a hacer un sorteo ahí por Zoom para que estén atentos a su Patreon. Y bueno, hijos de la Pachamama, de esta forma despido el video. Muchas gracias por haber llegado hasta aquí. De fondo tengo uno de los lugares más importantes en la historia de Chile, sin duda alguna. El 2 de noviembre de 1879 será un día que quedará marcado en la historia militar del planeta entero. Este desembarco fue un molde de lo que se hizo en el desembarco Normandía, que a la larga marcaría la historia de la humanidad, el 6 de junio de 1944 y también la caída de Hitler, literalmente. Espero que les haya gustado este video. Le doy las gracias al Rodrigo que me acompañó el día de hoy y aportó muchísimo en la historia. Muchas gracias a ti, Klaus. Vale, muchas gracias. Él, por si acaso, si quieren algún tour, algo así, les voy a dejar su WhatsApp aquí, que él es de aquí de la zona y puede ayudarlos si es que alguno quiere venir hacia acá o hacia cualquier lugar de la guerra del Pacífico. Muchas gracias a los que me apoyan en Patreon, porque gracias a ellos estoy aquí. No olviden suscribirse al canal, seguirme en Instagram y nos vemos el próximo fin de semana con un video nuevo. Adiós, hijos de la Pachamama.